entonces escuché que gritó así con fuerza, te lo van a ganar, te me fui a mirar. Me encontré así como unos 10 metros, sentado ahí, me miraba y que pelaba la muela. El jaguar es el felino más grande que hay en América. Y si sus poblaciones están saludables, nos da una noción de que este ecosistema es saludable. Esta iniciativa es muy importante en la medida en que es la primera vez que Colombia, Ecuador y Perú se unen para trabajar alrededor del monitoreo y el conocimiento del jaguar. Este monitoreo nos ayuda a saber cómo están las poblaciones de jaguar en nuestras fronteras y también para que tomemos decisiones adecuadas de conservación, es decir, que podamos crear políticas adecuadas de conservación para la especie. Este paisaje al que hemos denominado Corredor Napo-Putumayo es un paisaje de conservación en los cuales están como centrales áreas protegidas y hay territorios de comunidades indígenas también. Es un lugar especial porque probablemente es uno de los pocos ejemplos de conservación transfronteriza pensando en áreas protegidas y pensando en jaguares en este caso. Para estudiar jaguares usamos cámaras trampa. Entonces ponemos dos cámaras en cada estación, una al lado del otro, que nos permite tomar ambos lados de los jaguares para poder tener buenas fotos de sus manchas, ¿no? Las rosetas. Estas son como las huellas digitales de los jaguares. Y eso es fundamental porque nos permite identificar individuos y luego identificar cómo es el movimiento de los individuos, que son los datos básicos para poder hacer modelos estadísticos y nos den una estimación de la población de jaguares. Este monitoreo de jaguar en Colombia, Ecuador y Perú nos ayuda a la protección del jaguar gracias a que estamos generando información con la que no contábamos anteriormente para tomar decisiones sobre el manejo y uso sostenible del territorio. En Perú hemos trabajado en el Parque Nacional Huepisequime y hemos establecido unas 50 estaciones de cámaras trampa y hemos monitoreado esto por unos 3 meses. En la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno hemos hecho un trabajo similar. Se instalaron unas 30 estaciones. Por el otro lado, en Colombia, hemos estado trabajando en el resguardo Predio Putumayo, que es el territorio de un pueblo indígena, en el cual hemos instalado 60 cámaras y hemos aprovechado las trochas que usan los pobladores indígenas para hacer el monitoreo con jaguar. La importancia del monitoreo biológico radica en que este nos permite saber cómo están las poblaciones de jaguar, y no solo las poblaciones de jaguar, sino también las poblaciones de las especies presa del jaguar. Por esto es importante, ya que estas poblaciones, por ejemplo, de pecarís o de agutis, son la fuente de proteína de comunidades locales con las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces es indispensable que exista un nexo entre las comunidades locales y la supervivencia de las poblaciones de jaguar. Es un estudio inédito de frontera. La idea es repetir esta evaluación 5 años más para ver si las poblaciones de jaguares se mantienen en esos niveles de abundancia que esperamos que sea así, y es un indicador de que los objetivos de conservación de las áreas protegidas, no solo en Perú, también en Ecuador, Colombia, a lo largo del corredor, son óptimas para conservar poblaciones de jaguares en el largo plazo. Importante de los jaguares es que cuando uno se anda a la montaña a buscarse de repente algo para el alimento, se los encuentra. Y eso, cuando nos ven, corren. O sea, no nos atacan. De atacar a las personas no atacan. Ellos corren. Pero sí buscan sus presas, que son los animales silvestres. Esa es su manera de vivir, de su vida de ellos.